Cansadas por la falta de agua desde hace 4 meses, vecinas de la colonia Agua Fría se manifestaron en el ayuntamiento de Zapopan para exigir a las autoridades el suministro de líquido. Las entrevistadas señalaron que en el CIAPA les habían informado que habría tandeos del servicio, pero desde febrero pasado no han tenido una sola gota de agua en la red y las pipas que les llevan son insuficientes para cubrir las necesidades de la colonia. Nunca se nos ha dado el tandeo y seguimos con la misma problemática, o sea, problemas por falta de agua, peleas entre vecinos, muchas cisternas vacías en varias colonias y pues la verdad ya estamos cansados, por eso venimos a pedir un apoyo de ayuntamiento para saber qué está haciendo nuestro presidente del municipio por nosotros. Estamos pidiendo que nos abastezcan con pipas porque ya tenemos 4 meses sin agua en la colonia Agua Fría. Entonces, pues ya estamos desesperados, el CIAPA ya no responde, no nos da pipas, no tenemos dónde almacenar como tinacos grandes, entonces solo contamos con los cisternas que tenemos, entonces las ponen pero no les ponen agua. Que nos llevan, nos ponen cisternas y es muy esporádico el lleno de las mismas, ¿sí? El problema es que los que estamos pidiendo aquí al ayuntamiento que nos den un día, solamente un día de agua, para poder llenar nosotros el aljibe, lo que tengamos, llenarlo. Pero pues nomás nos están con vueltas y vueltas y mentiras y mentiras. Ya. Tras una reunión con las vecinas, personal de atención ciudadana del Ayuntamiento de Zapopan informó que reforzarán con pipas la ruta de la colonia Agua Fría para llevar agua a los servicios de esta zona. Tenemos ya un cronograma. Pero obviamente nosotros lo tenemos diseñado con el tema de las distancias, trayectos, etcétera. Pero cuando hay una exposición de algún vecino donde argumentan, en este caso, que tienen 4 meses, pues obviamente tenemos que priorizar, ¿no? Entendemos que el problema del agua, pues es muy grave, pero pues ellos que tienen tanto tiempo, pues vamos a intentar resolverlo lo más pronto posible. Román Ortega, Mega Noticias.